Y allá van. Y así los aplauden y así festejan. Y así se zambullen a la alegría de Boca campeón. Boca campeón, Boca le ganó Olimpo, Boca se ha quedado con nuevo título. Insúa, Palermo, Silvestre, qué importante fue el Cata Díaz. Rodrigo Palacio, Guillermo. Todos saltan, todos gritan, todos festejan. Ovacionan, Coco. Gracias, dice el Coco. Llegó la ovación, ¿eh? Coco. Sí, se lo merece, Coco. Sí. Todo lo que jugó, lo ganó. Emocionado el Coco, ¿eh? ¿Qué tal? Señores, ahí está el campeonato de Boca. Y la premiación para el campeón del fútbol argentino. La ovación es para Guillermo Barros Schelotto. Sebastián Batalla. Uno de los que más títulos ha ganado Bondancieri, Guillermo Batalla, que apareció en los últimos partidos del campeonato. Gago y los aplausos de una de las mejores apariciones de los últimos tiempos en Boca y en el fútbol argentino. El Pocho Insúa, que se ganó el corazón de los hinchas araneses. Los aplausos, los gritos. Y seguramente el pedido para la selección argentina de Rodrigo Palacio. Y ahora, el goleador de Boca, quien estuvo a punto de ser el goleador del campeonato, es ovacionado. El Coco, que venga el Coco. Vamos a ver cuando viene el Coco. A ver. ¿Cómo le va, maestro? Escuche lo que se viene, ¿eh? La entrega de la copa. Y aquí está el campeón del fútbol argentino. Aquí está el bicampeón, que se ha quedado con el Clausura 2006. Así Boca festeja su campeonato. La copa por un lado. Está Boca. Ahí están los hinchas. Siguen los fuegos artificiales dibujando en el cielo de Buenos Aires. Esto ocurre en la Bombonera. Boca campeón. Son los aplausos de los muchísimos hinchas de Boca presentes en la Bombonera. Felicitaciones, campeón. Boca, 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 mi campeón.